frío de ti, no me lo esperaba. Bienvenidos, acá estamos arrancando la mañana de Yo Te Avisé. Mañanita de lunes, arrancó el lunes con todo. Al lunes muy especial. Porque no sabemos si hoy se termina el mundo o qué pasa. Viste que siempre que viene algún eclipse, algo pasa. Está dando vueltas. El eclipse que a partir de las 12:42, 12:45 creo que es más o menos. Esa es la hora. Hoy el tema del día del eclipse. Arrancamos la semana con todo con el eclipse. El tema, no solo que el eclipse, sino que también está el cometa del diablo. ¿Lo vieron? No lo vieron porque todavía no arrancó. Viene el cometa del diablo, con el eclipse se va a ver el cometa del diablo. Chicos, no será... No había otro nombre para ponerle. No sé, el cometa de no sé, algo más lindo. El del diablo tenía que ser como para ser más drástico. Como... Arranca el final del mundo, se vienen los 3 días de oscuridad, viste que siempre se habla, todos los años se hablan de los 3 días de oscuridad. Hace como 20 años que se viene hablando, 24 años del 2000, de los 3 días de oscuridad, y no sé qué cosa. Bueno, no sé, las mareas van a afectarse con el eclipse, se va a inundar todo, se van a morir todos los porteños, ahogados, no sabemos. La verdad que no sabemos, pero es todo tan raro y viste que tan drástico. Y si vos mirás ahora en TikTok, vas a encontrarte con un montón de locura, de gente que hace... Bueno, toda esa locura la trajimos hoy para charlarlo con ustedes. Ya que estamos, el tema del día es el eclipse. Así que 12:40, no va a ser total acá en esta parte del mundo, me parece, ¿no? Me parece que acá no, el 75% creo que va a ser. Bueno, no sé cuánto va a ser, lo vamos a ver. Logré saber cuál era el horario, porque googleé el horario y no sabía cuál era el horario. 12:42, ya no vamos a estar acá, yo ya voy a estar en mi casa. Así que si se acaba el mundo, chicos, lo lamento por ustedes. Constanza Paine va a estar en Capilla del Monte. ¡Ojo, Capilla del Monte! Constanza, ojo, yo te voy a contar algo. Cuando Madonna vino a Córdoba... ¿Con abuelo? Qué fea manera de morir, de que se te acabe el mundo con agüero. Acá al Samu con Dana. Bueno, zafamos. No vamos a decir la Dana buenita, ¿viste? Pero con agüero horrible. Así que andás tanteando con quién va a pasar el fin del mundo, que es muy gracioso esto. Ojo, cuando Madonna vino a la Argentina, pidió ir a Luritorco. ¿Sabían ustedes? Porque hay toda una movida que ella ya conocía a nivel mundial de lo que significa el Luritorco, que es un portal para el interplanetario. Dice. El 12 fue... Exactamente. El 12 del 12, es verdad. Bueno, Madonna la llevaron allí y le cerraron el Luritorco, todo para que estuviera ahí. Porque vino, ella vino un poquito más después. Ella, en lugar de venir el 12, vino unos días después. ¿O fue ese día? ¿Ese día fue? Ah, vio pasar el helicóptero, Constanza vio pasar el helicóptero. Es verdad. El 12 del 12 del 12, en el 2012, Madonna pidió ir al Luritorco. Porque hay algo especial allí. Bueno, Constanza se va a salvar porque con agüero... ¿Qué necesidad? Chicos, el futuro del mundo está en las manos de Constanza Painter y Fernando Agüero. ¿Ustedes se imaginan procreando esas dos personas? No. Imposible. Pero, Constanza, si ustedes dos se salvan, no. Alguien tiene que procrear el mundo, tiene que volver a poblar el mundo. Serían como Adán y Eva. Van a ser los nuevos y Adán y Eva. Pobre mundo, ¿no? No, es muy divertido esto, muy divertido. Bueno, Constanza se va a salvar porque se va a Capilla. Nosotros vamos a estar acá, consumiéndonos. El sol nos va a quedar. Estaba viendo, encima de este fin de semana se me ocurrió ver la, se llama creo la teoría de los tres mundos, ¿esa? ¿Sí se llama la teoría de los tres mundos? ¿Cómo? De los tres cuerpos, la teoría de los tres cuerpos. Bueno, olvídate. Y ya pegado a esto, ya no, es como demasiada información. Es ciencia ficción, pero bueno. Vamos a arrancar entonces, vamos a ver qué es lo que dice la gente. ¿Qué puede pasar en este eclipse solar? Bueno, hay un montón de gente, que yo agarré así un par para que chusmiemos, porque todos dicen lo mismo, más o menos, porque todos siguen algo que han leído, ¿no? Escucha, vamos a ver, vamos a empezar por el primero. A ver qué dice este. Eclipse total. Este vamos a necesitar audio. Ahí abajito.
Sucederán tres cosas sorprendentes. La número uno te sorprenderá. Número tres, la oscuridad en pleno día. Imagina que en pleno día, la luz solar se desvanecerá gradualmente hasta sumirte en la oscuridad. El eclipse total durará aproximadamente 30 minutos y 28 segundos en algunas áreas privilegiadas, como el norte de México y el estado de Texas. Es como si la noche se apoderara del día por un breve instante. Número dos, una espera de 400 años. Este eclipse solar total tardará alrededor de 400 años en volver a ser visible desde el mismo punto en nuestro planeta. Así que, si tienes la oportunidad de presenciarlo, no la dejes pasar. Número 1. El cometa Diablo. Ahí está, acompañará al eclipse. Durante el eclipse solar no solo estarás mirando al sol, sino que el cometa Diablo también hará su aparición. Este cometa, con su nombre intrigante, se deslizará a través del cielo oscurecido por la luna. Una oportunidad única para ver dos fenómenos entre en un solo ya el cometa trae mala onda. ¿Viste? Todo siempre... Eso me gusta. Las cookies me gustan más. Los cometas siempre traen mala onda, ¿viste? Cada vez que viene un cometa es raro, ¿viste? Trae como una energía rara. Imagínate, cometa y eclipse todo junto. Y encima el cometa Diablo. Es como un montón, chicos. Mucha información. Vamos por el próximo. Tres datos que nadie sabe. A ver si estos lo sabemos. A ver estos otros datos. ¿Qué sabes sobre lo que pasará después del eclipse del 8 de abril del 2024? En menos de un minuto. A ver. Número 1. Número 1. Impacto en la vida de los animales marinos. ¿Será tanto así? Aunque los eclipses solares totales son más conocidos por su efecto en la vida terrestre, también pueden tener un impacto en la fauna marina. Algunos estudios sugieren que los animales marinos, como los peces y los mamíferos marinos, pueden cambiar sus patrones de comportamiento durante un eclipse, posiblemente debido a la disminución repentina de la luz solar. Claro, ahí está. Número 2. Cambios atmosféricos. La temperatura ambiente puede descender bruscamente y la velocidad del viento puede disminuir. Además, se han registrado variaciones en la propagación de ondas de radio durante los eclipses, lo que ofrece una oportunidad única para estudiar la ionosfera y otros aspectos de la atmósfera terrestre. Vas a escuchar otra radio. Número 3. Efectos sobre la vida silvestre. Sobre los pájaros principalmente. Algunas aves pueden dejar de cantar y buscar refugio, mientras que los animales nocturnos pueden salir de sus escondites temporalmente al confundir el eclipse con la llegada de la noche. Ahí está. Estas son algunas de las cosas que van a pasar, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan en el anterior eclipse? En el anterior eclipse estábamos acá, Constanza. El anterior eclipse. Sí, el eclipse total del corazón. ¿Cómo? Yo recuerdo que estaba acá. ¿A qué hacía acá? No sé, no sabe, vivimos con Constanza acá dentro del canal. En esa época más todavía. Pero estábamos acá y se veía y se puso oscuro y mirábamos los pájaros desorientados. Cuando se empezaba a poner oscuro, los pájaros empezaban a buscar los árboles. Y de repente pasó como que estaban durmiendo, ya estaban listos para dormir, para la siesta. De repente salió el sol de nuevo. ¿Cómo que no entendían nada los animales? Eso es una de las cosas que obviamente que afecta a los animales porque los pone así como en posición adelantada. Dice, ¿qué está pasando acá? No estaríamos entendiendo. A ver qué dice este otro. ¿Cuándo fue? 14 de diciembre del 2020 fue. Estábamos acá. ¿Y a qué hora era? ¿Te acordás? ¿Fue a la tarde? No. Parece que fue al mediodía también. A ver, veamos qué dice este señor. El eclipse del 8 de abril de 2024 no es un eclipse cualquiera. ¿Qué es lo místico o lo paranormal que tiene este eclipse, a diferencia de los demás? Expertos han mencionado que este eclipse específicamente se alinea con los tres días de oscuridad que sucedieron en Egipto. Además, crece la intriga de que este eclipse que estamos a punto de vivir está asociado con las profecías bíblicas, donde mencionan que esta puede ser una señal de advertencia. Citada en el libro de Joel, capítulo 2, el sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Si bien es cierto que este eclipse va a ser un gran espectáculo visual, hay mucha información que está girando alrededor de este acontecimiento. Incluso, hay muchas personas que están recomendando tener provisiones en casa de hasta por 2 semanas. Pero con el objetivo de prevenir, yo sí te recomendaría tener algo de provisiones, comunicarte con la mañana con tus seres queridos o las personas que más te importan y ponerse de acuerdo por ciertas situaciones que llegarán a pasar.
ya que incluso han mencionado que las clases se van a suspender. Y por si fuera poco, todas las ciudades donde se verá el eclipse totalmente están prevenidas. No sabemos si de pronto hay una interrupción tecnológica que impida que estemos conectados por teléfono, por internet o por cualquier medio de telecomunicación. Y siguiendo con las recomendaciones, este eclipse no es para manifestar. Este eclipse no es para hacer ningún tipo de ritual. Si te es posible, quédate en casa. Protege tu cabeza con alguna gorra, algún turbante o algo que impida que durante el eclipse tu cabeza esté descubierta. Vístete de negro o lo más oscuro que puedas. Un error muy común en los eclipses solares es que la gente se viste de blanco y hace ciertos rituales y manifestaciones. En este eclipse en particular, no lo hagas. El día del eclipse evita las cirugías. Y es que no por muchas opinas. Generaciones se ha dicho que las lesiones que se hacen durante un eclipse tardan mucho más tiempo en sanar. Si tienes alguna cita con el dentista, mejor cancélala. No, toma dentista. Mucha agua y tómate todo el lunes con mucha calma. Mucha Pero agua. Además de este acontecimiento, hay algo que a mí la verdad me puso a pensar. A y es que este mismo lunes 8 de abril de 2024, más cosas suceden. Este eclipse recae en Aries, el reinicio, el fin de una forma de dirigir la vida para comenzar una nueva dirección. Esto implica revoluciones sociales que marquen el fin de un ciclo. Otra cosa, el asteroide del diablo. Pasará cerca y durante el eclipse, hablándonos de la oscuridad del sistema, es decir, el juego oculto que domina nuestra realidad. El proyecto APEP, Atmospheric Perturbation Around Eclipse Path. Este proyecto lanzará 3 cohetes para estudiar las perturbaciones atmosféricas debido a las sombras, pero además APEP es el nombre del dios egipcio del caos. Este mismo 8 de abril, el Centro de Investigación Nuclear Europeo en Ginebra encenderá el colisionador de hadrones para buscar la energía y partículas invisibles del universo, que podría cambiar la historia de cómo vemos la materia. Los últimos 3 eclipses sobre Estados Unidos forman la letra Aleph, que es el toro o la vaca, símbolo del origen, de volver a comenzar. Pero independientemente de todo esto, lo mejor que puedes hacer durante el eclipse es sentarte a meditar, pensar en cosas positivas, elevar tu vibración, escuchar mantras o hacer alguna actividad dentro de casa que mantenga feliz, estable y ocupados. De cualquier manera, nos seguiremos sintonizando. Om Namah Shivaya. Toma, es un montón, es un montón. Gente, es un montón de información. Bueno, cada uno vive la información como quiere, ¿no? Pero es un montón de información, definitivamente. Yo la veía y digo, todo eso, ¿no será mucho, amigo? Bueno, sí, es un montón. Pero bueno, no podés hacer, no hagas nada hoy, quédate en tu casa, no vayas al dentista, no te cases, no te embarques, nunca te cases. No te embarques, no vueles, no vayas al dentista, toma mucha agua y escucha mantras, ¿eh? Y eso sería lo que hay que hacer. Y bueno, pero ahora, si vos haces todo eso y llega el fin del mundo, llega el fin del mundo, negro. No es que vos lo vas a evitar, no que sos un Avenger para evitar el final del mundo. Si viene el final del mundo, se viene el final del mundo. Yo creo que el día que venga el final del mundo nos vamos a enterar. Así, listo. Nos quemamos todos. No sé, era mucho. Bueno, vamos a, hay uno más. Y es el de los Sims. Ah, no, este no. Este es más o menos lo mismo. Este es cortito, miren, este es cortito. Este dice más o menos lo mismo, miren, escúchenlo. Estas son las 5 cosas que más debes evitar hacer durante este eclipse del 8 de abril. Y te lo explico porque son cosas muy comunes, pero sumamente riesgosas. Desde un día antes a un día después, de verdad, trata lo más posible de evitar los viajes. Y en especial los viajes largos, porque esos desestabilizan tu energía. Y como va a haber mucha energía de caos en el ambiente, puedes agarrar una energía que no te guste. Justo mientras dure el eclipse, no te recomiendo tener contacto con agua. Las supersticiones dicen que esto podría llevarse tu buena suerte. Esto es súper importante, no te duermas durante el eclipse. Hay personas que después de haberse quedado dormidas durante un eclipse empezaron a tener problemas de salud, o se les cayeron sus proyectos, mala suerte o se les cerraron los caminos. Evita las cirugías o cortarte. Recuerda que por muchas generaciones se ha dicho que las lesiones que se hacen durante un eclipse tardan muchísimo más en sanar. Bueno. Y por último, evita actividades físicas intensas. Esto es un hecho que disminuye tu protección natural. No olvides que voy a poner una velita de protección para todos los que dejen algo bonito en los comentarios. Y ahí está. Bueno, las recomendaciones... Cada vez son más raras, chicos. ¡Chicos! Cada vez son más raras. ¿Ustedes están macheando con Sixto? No, eso ¿Estoy es macheando locura. Con Sixto? A ver. ¡Qué locura es eso! Bueno, y después los Simpsons lo volvieron a hacer. Dice, el eclipse transcurre en el eje Libra Aries. La energía del eclipse no se expresa solo ese día, sino que sigue presente alrededor de 20 días más. Bueno, y acá los Simpsons
lo vuelven a hacer. Predicen el eclipse del 8 de abril y las consecuencias. Y se acaba el mundo. Miren, no, es buenísimo. Mírenlo, mírenlo. Al final del al eclipse. Hasta Nelson. Ahí viene la oscuridad. Viene la oscuridad. Mirá, ahí salen los murciélagos que decíamos. ¿Eh? El obelisco ese. Mirá, y la gente se suicida. No, mira, se empieza a cortar la luz. Me muero si empieza a pasar eso, chicos. Mira, 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 saqueos. Saqueo, mira. Miren el lío, miren el lío. Todo quemado, todo. Mira, y ahí Homero guardó todo escondido de todo, mira. Toda la comida. Tomen sus precauciones. Che, hay gente que se lo toma en serio, ¿no? Esto. Nosotros nos lo estamos tomando no en broma. Pero hay gente que se lo toma muy en serio, ¿eh? Mira, míralo. Hay gente que hace, que tiene eso, justamente, mira. Porque en Estados Unidos, por eso acá no nos da el cuero. Y menos en Carlos Paz, donde hay piedra. ¿Cómo se para hacer un búnker en la piedra, viste? Estamos en la montaña. Está complicado. Pero miren que hay gente que se lo toma en serio, ¿ven? ¿Vieron? No es broma, ¿eh? No es broma. Impresionante, gente, impresionante, impresionante, la verdad, que llama la atención. ¿Qué dice? 20 días dura la energía, ¿eh? El juego energético es entre nuestra identidad y querer responder el deseo del otro, querer agradar. Para conectar con tu deseo hay que dejar de mirar afuera, dejar de, no abran la puerta, chicos, por las dudas, ¿no? Dejar de buscar respuesta en cualquier lugar, incluye el eclipse. El eclipse se da junto a los nodos, por lo que es una invitación a trascender el miedo y ser y hacer eso que realmente deseamos. Oh, casi todos dicen lo mismo. Sí, sí, todo lo mismo. Todos los años. Che, ¿sabía que era fue el último 13 y 20? El otro eclipse. 13 y cuarto. Claro, nosotros estábamos haciendo el noticiero. Íbamos hasta las 13 y 30, el noticiero en aquella época, y estábamos haciendo el noticiero, por eso me acuerdo que veíamos, yo veía acá enfrente, digo, no lo soñé, a lo mejor digo, capaz que en otra vida viví otra cosa, pero en esta vida lo viví. Y fuimos a ver y se puso oscuro y los pájaros iban para todos lados, como que se metían cada uno y se iba guardando en los árboles donde normalmente están acostumbrados. Se fueron a dormir y duró un ratito y se volvió a ser el sol, no entendían nada los pájaros. Pero bueno, pero puede pasar. Ahí está, el tema del día es el eclipse. Arrancamos la semana con todo, pero con eclipse. Así que mañana no sé si volveremos a vernos. Si estamos en este mundo, vamos a volver a vernos. Voy a saludarme, ya está mi amigo Lucas Durán. Preparado, está, creo que está junto con su familia, está bien, porque si se acaba el mundo, Lucas, que sea con la familia, no, debe estar, o está de viaje, porque él vive de viaje, ¿vieron? Está de joda, sí, está, pero por lo menos se toma el trabajo de, por más que está de joda, de charlar con nosotros un poco, ¿no? Así que voy a saludarlos cuando ni bien lo tenga en contacto, ya está por ahí. Lucas Durán, ¿qué dice mi amigo Lucas Durán? ¿Cómo se prepara para el eclipse? Está eclipsado ya. No sabía que había un eclipse. Después de que vos me estás comentando que había un eclipse. ¿Cómo que no sabía que había un eclipse? No, tengo ni idea. No. Estamos con otros líos acá y son medio complicadas las situaciones. No le he estado prestando atención. No sabía que había eclipse, no sé qué es el eclipse, nada. Ah, sí, acabo de escuchar un conspiromaníaco acá que está tirando que no sé cuántas cosas, hay que vestirse negro y no sé qué más. Es muy divertido, ese fue el más friki de todos. Estaba bueno escucharlo. Totalmente. Hay gente que cree, totalmente. ¿Eh? ¿Qué tiene la remera de Telefe? ¿Qué tiene? La remera de Gaze. Es la del juego, ¿ese cómo se llama? El juego que tira la remera y va haciendo con el dado y va... ¿Eh? El Twister. Que me ponga el traje también acá. No, para un poco. Tengo que cuidar un poco la imagen. No me lo pongo allá, me lo voy a poner acá. Bueno, Lucas, vamos a hablar. Hoy está bueno esto lo que plantea. Bonos del Estado, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y sirven para hacer, para empezar a hacer algo con respecto a algún ahorro, alguna inversión? Es un tema interesantísimo que se viene dando entre los círculos de nuestra generación, porque realmente hay un punto acá. Los bonos del Estado han crecido mucho
Desde que la presidencia de Javier Milei ha ingresado, ha tenido un cambio de políticas, y tanto interior como exterior. ¿Esto qué es lo que hace? Vamos por partes, vamos a empezar. ¿Qué son los bonos del Estado? Los bonos del Estado, o los bonos en general, son la toma de deuda de parte del Estado. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado pide plata prestada a los particulares, o particulares, o bancos, lo que sea, a cambio de lo que se llama un bono, que ese bono tiene una rentabilidad. Espera que estoy bajando porque me estoy escuchando a mí mismo. Ahí está. Ahí está. Que tiene una rentabilidad semestral que hace aproximadamente, son el 9 de enero y el 9 de julio vencen, el 9 de julio, perdón, y que dan una pequeña rentabilidad. Por ejemplo, hay muchas variables, pero hay uno de esos bonos que se llama AL30, que es el más popular ahora, Sí. que da entre el 6 y el 14% semestral. Es una barbaridad. A veces da 6 puntos, a veces da 14 puntos. ¿Eso qué significa? Que te da $6 por cada 100 que vos invertís. Bien. ¿Por qué están tan de moda ahora estos famosos bonos y principalmente el AL30? Porque es la forma de comprar bonos, comprar dólar MEP. Es Bien. la forma de comprar la cantidad de dólares que a vos se te cante a través del Estado, a Bien. través de los dólares, del famoso dólar MEP, que hoy está cotizando entre 92 y 1000 pesos, una cosa así. Y que uno puede Bien. comprar la cantidad que quiera. Qué bueno eso. No tiene necesidad. Sí, está bueno, está bueno. El tema es que los que ganan en ese caso son los bancos y los brokers, porque te cobran una comisión del 1 o 2%, depende del banco que vos uses. Bien. Lo cual que hace que tu compra en realidad no sea la misma. Te sale un poquito más el dólar, pero no es tanto. Ahora bien, ¿por qué decimos que es un buen negocio? Hoy, yo voy a dar un ejemplo claro. Yo voy a basar en el AL30. El AL30 es la base de los bonos porque es el bono más popular en la actualidad y es el bono que todo el mundo utiliza como para tanto para comprar como para vender. Bien. El AL30 comenzó en agosto de este año, antes de las elecciones, valía 0,26. O Bien. sea, cada dólar del Estado, cada dólar que pide el Estado, te pagaban hasta, o sea, vos lo podés comercializar hasta supuestamente el año 30, el 9 de julio del 30, que ahí el Estado te tendría que dar por cada bono $1, Bien, ¿verdad? Si sí. vos lo comercializabas ahora, te daba 0,26. 0,26 en agosto de ese año. O sea, vos comprabas un bono de ese y si lo querías vender, te daban 0, uy, ¿se escucha? Se cortó. 0,26 centavos. Sí. Nada. Cuando Massa gana las elecciones, que gana la primera vuelta, Sí. ese mismo bono le va a costar 0,22. Bajísimo. Bajísimo, el tope, el piso histórico. El que haya comprado bonos en ese momento, Hizo un negociazo. hoy se ha ganado casi el triple. Claro. Hoy ese mismo bono está cotizando, cotizó por cierre el día viernes en 0,559. O sea, tres veces más. No, perdón, 0,59. 0,59. O sea, casi tres veces más de lo que significó el que compró en aquel momento El de ¿cómo se llama? 22, el de 0,22. En agosto de 0,22, agosto y septiembre. Bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que la macroeconomía, Va que la, bien. la, 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 los inversores externos confían en la macroeconomía y en el camino de la macroeconomía que está teniendo el gobierno. Claro. Lo que no significa que confíen y tengan una buena microeconomía o Claro, son dos economía cosas interna. distintas, claro. ¿Cómo se Son dos cosas compran distintas. esos bonos, Lucas? ¿Cómo hacemos para ¿Cómo comprar? se? El común, el mortal. Inmortal. Ahí tienen dos formas. La primera y la más básica de todas es todo aquel que tiene cuenta en un banco, tiene cuenta dólar. Sí. ¿Ya? O sea, tú tienes una cuenta en pesos y una cuenta en dólares. Sí.
Hay un botoncito ¿El home banking? en el home banking que te dice compra dólar MEP. Sí. Vos tenés que ir a ese botoncito y buscar la compra de dólar MEP. Sí. Uno compra en pesos, no hace falta que compre en dólares. Bien. ¿Tá? Uno compra en pesos. Eso automáticamente se dolariza. Y si uno después lo quiere sacar a las 48 horas, la puede sacar a esos dólares o esos pesos convertidos en dólares a través de su cuenta dólar. Claro. ¿Vale? Y si no lo deja, y si no lo deja. ¿Hasta cuánto se puede sacar en dólares? No, 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 bueno, tenés tope. Vos podés comprar la cantidad de dólares que vos quieras y podés vender la cantidad de dólares que vos quieras a través del dólar MEP. Bien. Obviamente, después vas a tener que justificar el ingreso que tuviste Tal cual, a porque trabajé en nuestro tu casa investigándote. ¿no? A nuestro socio de toda la vida le vas a tener que explicar cómo llegaste a tener esos dólares. Claro. Pero lo importante en este caso es que uno puede comprar la cantidad que quiere. Bien. Y vender la cantidad que quiera también, o sea, uno se los queda. Hoy lo más recomendable Sí. es intentar comprar, ya sea, hay distintos bonos. Está el AL30, que es un bono, lo que llamamos bono soberano del Estado en pesos. Sí. Hay otros que, la diferencia entre los bonos, la mayoría es la legislación que los lleva. Los AL30, todos los que empiecen con AL, son legislación. ¿Qué significa? Son legislación argentina. Son bonos que están sometidos a la legislación argentina. Bien. ¿Tá? Obviamente son menos seguros que los GL30, que son Global Legislation, por ejemplo, 30, que son bonos que están regidos por una legislación, puede ser estadounidense, puede ser inglesa. Algunos de los bonos también están basados en legislación suiza. La Bien. mayoría están en legislación Así que estadounidense y no solamente estadounidense, sino en Nueva York. la inversión se puede hacer a través del home banking, nada más. O sea, yo voy al home banking, entro al home banking, Exactamente. busco comprar dólar MEP, así se llama. Exactamente. Y ahí compra la cantidad de bonos que uno tenga en pesos para poder comprarlo. Ahí le van a decir qué tipo de bonos comprar. Tienen que poner un código. Que es este que yo le estoy dando, AL30, GD30. Hay muchísimos bonos. Hay GD35, L35. Hay cientos de bonos. Quizás a uno le conviene a veces comunicarse con su operador de cuenta, con su ejecutivo de cuenta, y él le va a informar un poco más cómo es Claro, yo el mecanismo. soy Es muy fácil. un ejecutivo de cuentas. Claro. Todos tenemos nuestro ejecutivo de cuenta en los bancos. No tengo ejecutivo de ¿Alguien que lo cuentas atiende? Sí, ¿cómo que no? Usted llama por teléfono y alguien le tiene que decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Claro, debo tener ¿Qué poca duda plata a lo tiene? mejor. Para tener Sí, ejecutivo de cuenta que tener más plata a lo mejor. Lucas, está deschavándose que tiene no. mucha plata en el banco. A nosotros no, Tengo que ser Lucas que Durán, no se nos haga Lucas. un poco, no se nos haga el pobre, que tan mal no le va. Diría mi amigo Alfonsín. Ah, vos no te va A tan vos no te mal. va mal, en este caso flaquito, porque ya no es más gordito usted. Bueno, me gusta este dato que estás tirando, Lucas, porque hay gente que no sabe Muy dónde buen carajo dato. invertir, ¿viste? Ahora, no, que el plazo fijo UVA, es mejor comprar bonos. No, a ver, todo esto obviamente está supeditado. Nadie, yo no estoy dando consejos de inversión, como dirían los que dan consejos de inversión por Instagram. Porque existe una responsabilidad y existe, obviamente hay que tener todo un curso y hay que ser, No, es un dato. digamos, tener mucha. Es un dato simplemente, y hay algo muy importante. Hoy, creo que hoy, hay un bono que particular que se llama BOPREAL, que es con lo que el gobierno está rescatando las Sí, LELIQs, sí. que es uno de los que mejor está pagando. Uno no lo puede comprar como particular. O sea, uno no puede ir a la bolsa de comercio y decir, yo quiero comprar BOPREAL, porque están destinados a los bancos y a los exportadores. Claro. ¿Tá? Exportadores e importadores. Sin embargo, cuando ya lo compró el banco, uno le puede ir a comprar al banco. Ah, echa la ley, echa la Esa es la ley trampa. de la trama. Exactamente. Entonces, uno ya le puede ir a comprar al banco y comprar esos bonos. Esos bonos
Son Bopreal 27, se llaman, si eso significa que se pagan en el 2027, tiene toda una razón de ser, ¿no? Se pagan en diciembre de 2027, o sea, el gobierno que puede llegar a entrar en el 2027 se tiene que hacer cargo de este bono. Claro. OJ, un bono muy, pero muy rentable, principalmente para los exportadores y los bancos. Claro. Si te suena. Me suena. O sea que en el 2027, el 2027 cuando el gobierno que viene va a estar al horno, si este, ojalá que le vaya bien a este. Entra y tiene una El sorpresa. que Hola, entre amiguito. un regalito. Te dejamos un Vamos regalito. Claro. La bomba de los Leliq se transforma en la bomba de los Bopreal para el próximo gobierno. Claro, claro, Es claro. un Y la símbolo típica que mismo, vamos. ¿no? Y pero la Leliq venía para desactivar otra bomba que había antes, que no me acuerdo la anterior, la Leliq. Algo parecido era. Y así, claro, De Macri, ¿no era? y así va Pero bueno, pasando. todos son bombas que se las haga cargo el que viene, básicamente. Claro. Pero hay que reconocer también que todos estos bonos hoy están dando mucho rédito. El Bopreal va a pagar muy bien en abril. Abril paga su primera cuota. A fines de abril paga su primera cuota, no me Claro. acuerdo si era abril o mayo, y paga $14. O sea, paga un Un montón. montón. Entonces, hay que tenerlos como alternativas. Estas Tal son cual. todas alternativas para ver qué hacemos con los pesos, porque hoy la verdad es que los pesos no duran un día en el bolsillo, Tal sin que cual. estén devaluados. Y el que tiene, el que puede guardar un poco, no sabe qué hacer. Bueno, hay una Y opción, bonos del Estado, que esta son es una buena alternativa. una buena Sin alternativa. contar otra alternativa, que ya es un poco más específica, ya hay que Claro. estudiar un poco más, y son la posibilidad de invertir en acciones Claro. y principalmente Ya en ahí es más acciones complejo. de las empresas. Las acciones de Coca-Cola, viste, que todo es una clásica No, esa. las acciones de Coca-Cola se llaman las momias, ¿no? Porque no se mueven, siempre Claro. valen lo mismo. Sí. Pero las acciones argentinas, principalmente, que están muy bajas, de las energéticas, por ejemplo, Pampa de Energía, Transportadora Gas del Sur, todas estas que son empresas que van a empezar a producir mucha energía, digamos, Claro, valga la redundancia, por ahí hay que buscarlo. son las que más posibilidades tienen el día de mañana de poder tener un rédito. A ver, no estamos hablando de que mañana va a ganar el 30%, porque no pasa, y menos cuando estamos hablando de ganarse en Claro. dólares. Pero como para tener un resguardo Tal cual. económico, siempre se... Después páseme el teléfono de su asesor de inversiones, ¿eh? Así ¿Cómo no? puedo charlar Yo con él. trabajo con Balance, que es una aplicación, que es muy Ah. interesante. Que cobra, no cobran mucho por las operaciones, las comisiones son 0,5. Sí. Y la verdad es que siempre le dan consejos a uno y es una buena aplicación. Hay varias aplicaciones para eso. Está Coco Inversiones, hay Bien. muchas, Mountain, hay muchas, 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 muchas aplicaciones hoy que ayudan mucho y que uno empieza a... Cuando uno entra y empieza a investigar y empieza a averiguar, uno empieza a ver nomás, a ver patrones que le van enseñando de cómo también ir previsionando algunas cosas. Es Tal cual. imposible previsionar el estado, pero por lo menos sabes que, che, mañana capaz que suba porque pasó tal cosa. Bien. Más pasado capaz que Está baje bueno, porque está pasó bueno. Sí, tal me otra. gusta. Me gusta. Habrá que... Está bueno, ¿Cómo se interesante. Lo llama? que sí es atrapar. Balance, Coco Inversiones, Balance. ¿Usted usa Balance? yo uso Balance, sí, Bien. uso Balance. Perfecto. Sí, está en un mundo donde después es tan atrapante que uno parece ludomaníaco después, ¿no? Porque está Claro, todo el día claro, claro, entrando. claro. Uno Hay se que cree el lobo de también Wall Street tener después. también saber manejar los tiempos, porque uno se pasa de rosca Se desespera y a por veces ahí, se pasa claro. Se tienta. más. Claro. Sí, a veces que más plata de la que tenés que poner y después te querés tirar un tiro. Tal cual. Entonces hay que saber La plata que se eso es pone en uno de los inversiones principios. tiene que saber uno que no es plata que la necesitas después, porque después te vas a quedar sin esa plata. Si no es plata que te sobre y la pones ahí porque puede haber un riesgo, ¿no es cierto? Exactamente, tiene riesgo y tiene riesgo a veces altos, y Claro, más por con una eso. economía Tené cuidado. como la Argentina. Tal. Como dice mi hermano, para jugar con esto no juegues con la comida de tus hijos, básicamente. Claro, Jugar con lo que es te... plata que te tiene que sobrar, que si la perdés, listo.
Tarde. No, como ir a casa. Claro, no metas la comida de tus hijos, claro, a jugar. Está bien. Luquitas, gracias por tu tiempo. Nos vemos, nos encontramos la semana que viene, que seguro que va a haber un montón. ¿Sabes que tenía ganas de charlar también? O si no, después pasame a alguien que pueda hablar de esto de la baja de imputabilidad de los menores. Qué tema, ¿no? Todo un tema. Sí, después yo te voy a ver si paso a algún abogado especialista en eso. Exacto. Porque yo la verdad tengo mi idea, pero no es la misma quizás la de algún otro. Pasa nosotros hay como 5 o 6 proyectos acá en el Senado que ingresaron, pero ninguno con un base sustancial más allá del porque decreto, uno lo ve así nomás a grandes rasgos y vos ves la impunidad que tienen los pibes en este momento, los de 15, 14, 15 años en las calles y te preocupa, ¿viste? Entonces sí. Antes decía pero ahora ya preocupa un montón y me parece que si vos haces un estudio con la gente, con lo que cree la gente te va a decir que sí. Ahora hay que ver si está bien o está mal. La semana pasada escuchaba al gobernador Puyaro, después de que salió la noticia de que el asesino del playero era un genio, de 15 años. Decir delito de grande, condena de grande. Sí. Bueno, es un tema para que lo para discutamos, debatir. ¿No? O sea, yo creo que hay que discutirlo. También hay que discutir cuál es la edad justa, los 12, los 13, los 14, los 16. Claro, claro. Hay muchos temas para discutir y me parece que eso tiene que ser gente que esté especializada. Voy a ver si puedo contactarte con alguien dale. Que es especialista además en el sistema penitenciario. Sí. Muy, muy, muy importante. Gracias, Luquita. Te dejo un abrazo. Gracias por tu tiempo, amigo. Acá en la ciudad de La Puglia reportando. Y bueno, un abrazo, amigo. Espero que algunos estén allá y si no, seguiremos por Zoom. Gracias, papá, gracias. Un abrazo. Ahí está. Lucas Durán, como siempre, todos los lunes. Hoy hablando de los bonos del Estado. Después, esto queda grabado en YouTube, así que después si querés repasarlos con... no es un consejo, sino que dice, es una opción, una alternativa para que vos tengas donde invertir los pesos, porque no sabemos si es el plazo fijo UVA, el plazo fijo común no funciona, y así buscándole la vuelta. Hacemos la primera pausa y tenemos mucho más, ya en un ratito vamos ya con el primer invitado y ya vamos a estar hablando un poco más también del eclipse y todas estas locuras. Ahí venimos. ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completa los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a Todos Juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. En Malagueño seguimos haciendo. El gobernador Martín Yarlora, junto al intendente Marcos Fey, firmó un convenio para la construcción de 2 aulas, un taller de usos múltiples, batería de sanitarios y galería de vinculación para la Escuela Miguel Martín de Güemes. A su vez, Yarlora adelantó la construcción de un polideportivo social para Barrio Villa San Nicolás y la refuncionalización del polideportivo de Barrio Primero de Mayo. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo.
Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o cinco sin interés con Naranja X. Comprá online en geneciohogar.com.ar. Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o cinco sin interés con Naranja X. Comprá online en geneciohogar.com.ar. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y, en lo posible, a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles, como paredes y techos, entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en 3 cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kilowatts contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en 3 cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta 3 cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo.
¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a Todos Juntos a través del Ciudadano Digital. Al adherirte a la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. En Malagueño seguimos haciendo. El gobernador Martín Yayora, junto al intendente Marcos Fey, firmó un convenio para la construcción de 2 aulas, un taller de usos múltiples, batería de sanitarios y galería de vinculación para la Escuela Miguel Martín de Güemes. A su vez, Yayora adelantó la construcción de un polideportivo social para Barrio Villa San Nicolás y la refuncionalización del polideportivo de Barrio Primero de Mayo. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. 3 cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o 5 sin interés con Naranja X. Comprá online en geneciohogar.com.ar. Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. 3 cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o 5 sin interés con Naranja X. Comprá online en geneciohogar.com.ar. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantén la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y, en lo posible, a una altura de entre 1 a 1.5 metros del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas.
Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. En Malagueño seguimos haciendo. El gobernador Martín Yayora, junto al intendente Marcos Fey, firmó un convenio para la construcción de 2 aulas, un taller de usos múltiples, batería de sanitarios y galería de vinculación para la Escuela Miguel Martín de Güemes. A su vez, Yayora adelantó la construcción de un polideportivo social para Barrio Villa San Nicolás y la refuncionalización del polideportivo de Barrio Primero de Mayo. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. 3 cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o 5 sin interés con Naranja X. Comprá online en geneciohogar.com.ar. Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. 3 cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio o 5 sin interés con Naranja X. Comprá online en geneciohogar.com.ar. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Aléjalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. We'll be right back.
vía pública, convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas, realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Move Radio 89.1. Move. Llegó el señor Santiago Solans, bienvenido. Aplauso para el Santi, bravo. Bravo, Santi. Espera que no te, ¿está prendido? Sí, ahí está. Acá tenés que, esto es como radio, tenés que acercarte bien cerquita, ¿eh? Perfecto. Ahí está. ¿Cómo andas, Santi? Bien, Marce. El sucesor. Santi, te hiciste cargo del diario de Carlos Paz. Así es, hace un año. Hace un año. Hizo 30 el Pedro. Y el y el yo este, uno. Y este va uno. 31 años está cumpliendo el diario de Carlos Paz. ¿Cuánta historia, ¿no? El archivo del diario debe ser muy interesante. Bueno, vos sabés que ahora con esto del aniversario... Subile un poquito, Danita, al micrófono al Santi. Estuvimos revisando el archivo. Sí, ¿y? Y bueno, se encuentran cosas increíbles, cosas que... A ver, no debe pasar todos los días. Nosotros en el día tenemos mucha información, claro, que vamos recibiendo. Claro, claro. Y capaz que a la semana te pareció que fue una eternidad lo es que verdad, sucedió. Es verdad. 30 años para atrás. 30 años para atrás, el archivo es grosísimo, grosísimo, grosísimo. Porque tantas cosas. Yo me acuerdo el primer día que salió, yo era chico, el primer día que salió el diario, que yo toda la vida trabajé en medios. Imagínate que desde muy chico trabajo en los medios. Y me acuerdo ese primer... ¿Vos cuántos años tenías? Y cuando salió, yo 4 años. 4 años, era chiquito, chiquito. Sí. Yo tengo recuerdos de infancia como si fuese un patio de juegos la redacción del diario, porque claro, imagínate que era un espacio mágico para un niño. Claro, digamos, ¿no? Imagínate. Sobre todo que en esa época, algo que ya ahora parece una antigüedad, porque muchos diarios están transformándose en portales de noticias, claro, y demás. Ustedes ya pasaron a eso. Claro, entonces ya no se imprime. Ya no se imprime, pero cuando bueno, se imprimía... Pintura, chapa, claro, claro, montañas y montañas de papel. Era como un parque de diversiones. Claro, yo me acuerdo la primera vez que lo veo en un bar, me siento en un bar y estaba ahí en la mesa del bar el diario. Y leía que un flash, ¿no? Porque estaba bueno, porque estaba el Bamba, pero era semanario. Claro, un poco nosotros lo que mi viejo y el equipo de esa primera reacción, de los cuales... muchos todavía siguen estando con nosotros, y eso es por ahí... Habla bien, habla bien. Yo creo que es difícil, digamos, sí, es difícil encontrar, sí, un grupo que permanezca tanto tiempo y que uno diga, bueno, tenemos compañeros de la redacción que tienen la misma edad que el diario, otro claro, que tienen 25, otro que tienen 27, otro claro, que tienen más de 20, digamos, ¿no? Entonces es como... Y bueno, y esa primera reacción, mucho empuje, mucho... Y el concepto era cambiar eso. O sea, Carlos Paz, en ese momento... Era semanario. Esperabas el sábado comprar el diario. O un viernes. Para enterarte. Claro, exactamente. Y ya cuando lo agarrabas ya era viejo. Entonces la idea era hacer... Y no tenía mucha información. Y era bastante escaso. Tuvo un perfil siempre más comercial, creo, sí, yo. Sí, y social. ¿No? Sí. Se compraban muy para ver y arrancaban... Hay gente, yo voy a contar la historia. Arrancaban en el diario ese, lo arrancaban por la parte de atrás viendo quién cumplía años. Es lo que hacían todos. Y bueno, no había redes sociales. No había redes sociales, nada. Y vos te enterabas de quién cumplía años esa semana a través de... Sí. Pero bueno, y aparece el diario y empiezan a ver las noticias de día a día y con papel... Claro. El papel de tenerlo todos los días en la sí, mesa del bar. Sí. Eso era porque antes vos ibas al bar a leer el diario.
Por supuesto, es una cosa tenías que... la Voz del Interior, tenías Clarín, tenías La Nación y tenías el diario Carlos. Y que hoy parece una locura, ¿no? Hoy parece una locura. Hoy, digo, es el, los que van a los bares a leer son raras aves, ¿no? Sí, ya no... sí, ya no, casi nadie. Claro, claro. Lo, por ahí algún viejito nostálgico. Claro, lo lees en la cul... Se habré comprado diario, yo en mucha época compraba diario. Sí, sí, mucho, se compraba mucho, diario, mucho. Se consumía y mucho. Y el domingo, amaba el diario del domingo. Claro, que históricamente las ediciones los domingos... Claro, era más grande, había análisis... Bueno, había... pero es un fenómeno, Marce, que ha ocurrido, bueno, en el caso nuestro, por supuesto a nivel local, pero ha ocurrido a, en a todos los planos, ¿no? Incluyendo internacional. Claro, no debemos olvidar el New York Times, tal cual, que debe ser el uno del mundo, tal cual. No imprime más. Santi, digamos. Y qué loco esto de que, porque muchas veces cuando uno se cría en un cierto ambiente, es como que le esquiva a ese ambiente. Digo, por ejemplo... los que se crían, no sé, con médicos, a lo mejor yo quiero estudiar cualquier cosa menos medicina porque toda mi familia me dicen, vos no, estudiaste periodismo. Bueno, sí, claro. Yo el otro día, un amigo mío de toda la vida, no me acuerdo cómo sale el tema, creo que estábamos ya con los preparativos del aniversario, y me dice, y me dice, ve esa palabra que me dice, claro. Vos, ya todos sabíamos que vos ibas a hacer eso. Y por ahí yo no, te digo, o sea, a ver, siempre tuve una cuestión vocacional desde muy chico. Claro. Pero hay un momento donde uno dice, che, pero lo mío no será la arquitectura. Claro. Por decirte, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Hay muchas familias. En algunas familias se impone. ¿El Pedro te lo impuso? No, para nada. No. En familias que se impone. A ver, yo familia sí, de abogados, sí, tenés que ser abogado. No, quiero ser pintor. Abogado. No, él para nada sí contagia, porque él tiene una energía y un empuje muy fuerte. Claro. Y verlo trabajar a él y la garra y la pasión que le pone es contagioso, ¿no? Claro. Imagínate que el diario ha soportado todas las crisis, incluyendo una pandemia, sí, como la que acabamos de vivir. No tienes problema por el teléfono, ¿eh? Porque no sale. Este por ahí vibra y mueve todo. Pero un poco todas esas circunstancias adversas se sostienen muchas veces desde el empuje, digamos, desde el agarre y la pasión, claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Si no, es muy difícil sostener un proyecto tanto tiempo, si no hay un componente extra que no se explica racionalmente, ¿no? No hay forma. Claro, no hay forma. Y qué bueno, y tomás la posta, Santi, y das el clic también. Dice, bueno, ahora es a través de un portal. Sí. Sí, yo le quise dar, estoy tratando de construir y de darle mi visión y mi impronta. Claro. Creo que, bueno, hay una cuestión generacional también que me ayuda, porque hay una transición y esos empleados históricos que también tiene el diario, hoy tenemos los hijos laburando con nosotros. Ah, hay una transición ahí que a mí me acompaña, digamos. Vos sos el hijo del que arrancó y ahí vienen los hijos los que trabajaban. Exactamente, y eso es también muy lindo porque... Sí. Una familia. Exactamente, una familia. Constituye una idea de familia que después tiene otras complejidades, ¿no? Claro, pero en ese aspecto es muy, muy positivo. Es muy positivo, tal cual. Y sí, tratando de darle ese nuevo tenor, ese nuevo color, contenidos distintos... Bueno, ustedes lo saben, también acá estamos en una casa que también hace un proceso. Tal cual, estamos todos. ¿Y te reclaman el diario en papel? Algunos sí. ¿Algunos sí? Algunos sí, pero es una cuestión nostálgica. Uno lo extraña también. Claro. Yo extraño cuando imprimo. Ahora, ¿qué costos que eran? Eran altísimos los costos, porque el desafío, aquellos que no conocen, el papel prensa es re monopólico. Sí. Es re monopólico. Y lo manejaba Clarín y La Nación, al papel prensa, y que hay algo que importante que decirlo, ellos lo vendían al precio que se les cantaba, o sea que para ellos valía nada, pero para los que del interior que querían hacer un poquito de empuje, los agarraban de ese lado, y mucha gente compraba el papel prensa en Chile. Sí, claro, Bio Bio. Claro. Bueno, sí, eso fue un momento difícil, ¿se acuerdan cuando fue este conflicto que hubo con el tema del papel prensa? Sí. Que al final quedó en la nada. Sí, que al final quedó en la nada. Bueno, lo que sucede es que ellos ejercían un control, como bien decís, y ese control implicaba también una regulación. Por ejemplo, ellos decían, este mes no hay cuota, digamos, o sea, no vendo, digamos, ¿no? Porque no les convenía, porque estaban... Porque no querían competencia. Vaya a ser porque no vendían. Bueno, ese mes vos tenías que salir a buscar papel afuera. Por ejemplo, Chile. Vos comprabas, al mes siguiente ellos decían, ahora sí vendo. Bueno, bárbaro, vos decís, ¿qué hago? ¿Arranco de acá para adelante? Claro. No, comprame la que el mes que yo, la, el mes anterior, digamos. Ah, claro. Comprame la que el mes que yo no te puedo vender, ahora te vendo los dos. Ah,
Ah, o sea que si vos no compras, extorsionaban un poco más. Bueno, ese era el sistema, pero eso pasaba con todos los medios. Si vos no compras, bueno, te vendo más. Ah, ahora se debe estar metiendo el papel en el centro de los... Y claro, sí. Bueno, algunas cosas se siguen todavía imprimiendo, ¿no? Hay algunos medios que tienen, pero cada vez uno lo ve cada vez más, todos, más escuálidos, ¿no? Todos, claro, nada. Todo el mundo va al... Y que ya la gente no lo... Se acostumbró a leer o en el celu o a leerlo en la compu, ¿no? Y sí, eso es lo que hacemos todos. Que más allá de lo nostálgico, Marce, porque yo me reconozco como una persona de la gráfica, un periodista de la gráfica, y yo adoraba eso también, esa magia de la imprenta y de esa reacción gráfica. Ahora, afortunadamente también hay una conciencia ambiental, porque sí, era una locura lo que uno tiraba, digamos, ahí, digamos. Que tiraba, digo, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también. En ese sentido también es positivo. ¿Cuál fue, Santi? ¿Vos a qué edad empezaste a arrancar en el diario así a trabajar, así a decir, che, a partir de ahora empiezo a trabajar? Y yo siempre estuve, pero yo creo que así con conciencia, con una disciplina. Exacto. Y desde los 15, desde los 15. ¿Cuál fue la noticia más importante que crees vos en ese tiempo? Es difícil, che, hacer un repaso así en frío, pero a ver, nos ha tocado... O que te has impactado, la noticia que más te impactó. Y bueno, nos han tocado visitas a presidentes. Claro. Por lo menos desde que yo tengo conciencia plena, hubo dos. Cristina y Macri. Claro. Una en 2007 y la otra... Cristina, que vino a inaugurar la planta... La planta de Cloaca. Y la siguiente, la de Macri, que viene en un acto de estos lo hace en el playón municipal. El playón municipal fue fuertísimo, había un montón de gente. Sí, hacía frío también. Sí, acto. Estuve ahí. Fueron, como uno dice, institucionales. Sí. Después tenemos visitas de gobernadores, sí. Algunos actos que son emblemáticos para la ciudad. Tragedias hemos tenido algún par. La de Andrea debe haber sido la más fuerte. Lo de Andrea fue muy fuerte. No nos tocó acá porque el sábado que viene el canal cumple 9 años. Exactamente, estamos muy cerquita. El 13 de abril cumple 9 años el canal. La tragedia del asesinato de Castana fue en marzo. Entonces nosotros ya estábamos, sí nos tocó lo de Ingrid Vidosa. Claro, lo de Ingrid Vidosa. Fue en agosto, creo. Ustedes tienen acá en el canal a Coti Painter. Que trabajó con ustedes. Y a la cual amamos y esperamos que sea recíproco. Calculo que ya que sí. Sí, tal cual. Claro. Pero bueno, Coti, yo me acuerdo que nosotros, cuando pasó lo de Castana, estábamos laburando con Coti, estábamos laburando en tándem los dos, y nos tocó cubrirlo de eso. Estábamos los dos laburando, o sea, nos movíamos en el auto de Coti, estuvimos todo el día en el cerro. Fue terrible. Porque no fue un día, fueron varios días, ¿viste? Total, fueron varios días. Creo que fueron 2 días. Para nosotros creo que fue una eternidad. Él desapareció un miércoles, sí, que era un miércoles 11 de marzo, sí, del 2015. El día jueves continúa toda la búsqueda y el día viernes es el día fatídico. Que aparece el cuerpo de Hernán. Porque es el cuerpo de Hernán, después el cuerpo de Andrea, la incertidumbre, los familiares presentes en el lugar. Un impresionante despliegue de policías, bomberos. Y la cantidad de cosas que se dijeron. Yo conozco, hay un que algunas cosas no las digo porque no las pude chequear, pero hay un montón de historias a través de eso. Bueno, se llegó a decir que la chica le había atacado un puma, ¿no? Sí. Se dijo eso en televisión, se dijo públicamente en televisión, un conductor muy conocido de Córdoba, dijo, a mí me llegó la versión de que en la zona hay puma, que la podría haber atacado un puma. Bueno, o sea... Se dijeron tantas, muchas pavadas y después hubo conspiraciones, historias miles. Sí, por supuesto. Miles. Bueno, es un caso que todavía está sin resolver, entonces eso da pie a que cada uno tiene una teoría de lo que pasó. Una teoría distinta. Bueno, ese fue un hecho gravísimo, Marce, ¿no? Y ese nos tocó, pero a mí me tocó ahí, in situ. Yo siempre digo, le cuento a la gente que viene de Buenos Aires, viste que en Buenos Aires es tan común asesinatos todos los días, que a nosotros nos pasa de que acá asesinan a alguien y estamos consternados meses. Sí, sí, totalmente. ¿Viste? Porque no estamos acostumbrados. Porque nos conocemos, digamos. No estamos acostumbrados tampoco. Siempre, aunque sea una vez el caso de Andrea, la cruzaste, tenías un amigo de un amigo en común, claro, cosas así, digamos. Y sobre todo que Carlos Paz tiene
determinadas características que hacen que estos hechos sean disruptivos, digamos, claro. ¿No? Hemos tenido este tipo de hechos, hemos tenido femicidios, hemos tenido situaciones así pesadas, graves. Sí. Pero no son la cotidianidad. No, digamos, Carlos, no. Afortunadamente. Afortunadamente, que no lo sea nunca. Sí. Que no lo sea nunca, que no lo sea nunca. ¿Cómo vivís la ciudad esto de tan amplia que está, ¿no? Yo, mira, me ha tocado en eventos durante toda la temporada enterarme de gente que se va acercando, cada vez viene a vivir más gente a Carlos Paz, ¿no? Y en esta temporada hay gente que se vino a vivir hace 2 o 3 meses y cada vez se va agrandando la ciudad, es increíble. ¿Cómo lo vivimos eso? Bueno, a mí un poco me impacta, digamos, ¿no? Cada vez más. Sí, hemos tenido un crecimiento. El otro día iba por una calle X de Carlos Paz, una calle que está relativamente céntrica, y me sorprendí porque había 5 edificios que yo no había visto. ¿Viste? Una calle de barrio, te estoy hablando. Sí. 5 edificios que yo no había visto y dije... Me pasa lo mismo, ¿eh? Wow, ¿y esto de dónde salió? Sí. ¿No? Porque una vez no presta atención, está todo tapado. Sí. ¿Viste? Bueno, prestás atención, vas manejando y ves acá que está tapado, una publicidad, lees la publicidad por ahí. Pero de repente cuando sacan sacan los carteles, las chapas esas, y ves que hay locales y un mega edificio, decís, ¿y esto de dónde? Sí. ¿Cuándo se construyó todo esto? Le pasa a mi vieja cuando salimos a dar vueltas. Bueno, me imagino, sobre todo las generaciones más grandes, sobre todo algunos que han crecido capaz en una ciudad que todavía era casi un pueblito, claro. No, hoy se deben perder en Carlos Paz, no deben poder creer. Y ni hablar si uno explora los barrios que nosotros llamamos la periferia, ¿no? Olvídate. Que ya están pegados a otras localidades y no se sabe cuál es. No. Y las otras localidades. Yo fui hace poco a dar una vuelta por Estancia Vieja y me sorprendí. Digo, che, todo esto no estaba. Yo me acuerdo haber ido en moto al Indio Bamba, íbamos en moto y no había un nada. Un páramo. No había nada, amigo. Sí, sí, sí. Y ahora hay unas casas maravillosas. Tienen las casas rodeándolo, digamos. Sí. Están enfrente, digamos. Están enfrente. Es increíble. Bueno, yo, a ver, considero que es un proceso que ocurre en todas las ciudades. Uh-huh. Hay un crecimiento demográfico, hay una concentración de la gente en las ciudades. Uh-huh. Viene pasando hace décadas esto de la migración del campo hacia las ciudades, ¿no? Y en el caso nuestro me parece que la problemática por ahí, que afortunadamente ahora se está por hacer el foro urbano ambiental donde se empieza hoy. Claro. Esta tarde. Se va a empezar a trabajar de alguna forma conceptualmente sobre qué ciudad queremos. Claro. Porque si decimos, bueno, vamos a hacer ciudad residencial, bueno. ¿Qué ciudad queremos? Se acaba el turismo, nos dedicamos a hacer ciudad residencial, como puede ser Villarrende, como puede ser Mendiolaza, todos esos lugares. Listo. Ese es el modelo de negocio y desarrollo. Ahora. Queremos seguir siendo una ciudad turística como hemos sido hasta ahora. Cuidemos el ambiente. Y tenemos que cuidar el ambiente. Porque es la carta. Porque vendemos el lago, vendemos, vendemos en el sentido, no de vendemos y hacemos loteo, digo, vendemos en el sentido de que es la marca Carlos Paz. Claro, claro. La marca Carlos Paz es un paisaje natural y una propuesta de entretenimiento. Entretenimiento y en base a lo natural también. Cierta seguridad, porque hay que decirlo también, y esto es, para mí es como un motivo de orgullo también. Sí, 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 sí. La ciudad de Carlos Paz tiene una calidad de vida muy importante y muy alta, que no más es frecuente. Más allá que nos quejemos por ahí, que no quiere decir que no que haya es válido, robo. Y que es completamente válido que nos quejemos. Claro, pero que, comparándolo con otras ciudades, vivimos en el paraíso. Sí, sí. O sea, no tenemos un montón de cosas por resolver. Muchas. Y todos las conocemos cuáles son y lo que falta. Y pasa. Pero sabemos que dentro de todo es tranquila. Por lo menos cierta seguridad hay, cierta seguridad, lo cual no implica que, a ver, una moto se puede robar. No. Bueno, yo hablaba hace un ratito con Lucas Durán. ¿Lo conoces a Lucas Durán? Sí, claro. Bueno, Luquitas estaba hablando recién de esto de la baja de imputabilidad de los menores. Comparto con él una pasión. ¿Cuál? ¿Radicalismo? No. Somos hinchas de Belgrano los dos. Así es. Hemos ido a la cancha juntos. Sí, he visto fotos yo. En alguna época íbamos juntos a la cancha. Me acuerdo que él me pasaba a buscar también con su papá y su hermano, que son todos piratas. Yo pensé que eras radical. Eso es como la edad de Mirta, ¿viste? ¿No? La edad de Mirta, sí. Un tabú. Qué gracioso. Che, Luquita. Y decíamos de que ahora, viste que los pibes ahora tienen como, se han avivado de golpe y tienen 15 años y salen a robar. ¿Pero salen a robar las motos? Por diversión. Bueno, viste que hay como un fenómeno. Se sacan fotos. Lo suben a las redes. Sí. Juego, van a pavear en la moto, haciendo wheel y todo eso, y después van y las tiran. Sí, hay como, bueno, algunos no, algunos las desarman, digamos, son como más
profesional, sí, entre comillas. Pero los más chicos las tiran. Y porque hay, literalmente, de alguna forma, imagino que construyen como cierta reputación, digamos, claro, en un determinado ambiente. Sí. Decir, mirá, acá robé esta, ahora robé esta otra. Sí. Y justamente, al ser menores de edad, uno sabe que no. Los pueden demorar en una comisaría, pero nunca van a estar detenidos. No. Por eso me parece que la baja, hoy, si salís y hacemos una encuesta. Y yo creo, creo que el 90% de las personas dice que sí, que baje. Sí, posiblemente. Fíjate el pibito que mató al muchacho de la estación de servicio en Rosario, tenía 15 años. Sí, sí, 15, exactamente. 15. Bueno, nosotros hemos publicado la historia, la lamentable historia, porque en realidad muchos de estos chicos tienen unas vidas ya complicadas desde el vamos, sí. Que no justifica de ninguna forma. Hay una problemática anterior a todo eso. Sí. Y nos pasó con el caso de este chico que estuvo involucrado en el asesinato del comerciante en Barrio Joffre Norte, un chico de la ciudad de Villa Carlos Paz, perteneciente a una de estas bandas que se dedicaba a robar motos, y en un momento hacen como un salto y se ponen cosas todavía más pesadas, y bueno, esta terminó en una fatalidad, digamos, ¿no? en un crimen a sangre fría de una persona, ¿no? Bueno, es un tema. Santi, ¿cómo es el desafío, el equilibrio de la política? ¿No es cierto? Porque viste que, pero ustedes porque son pagos, porque a mí me pasa porque yo le brindo un servicio al municipio, que es el servicio de locución mía, claro. Pero si yo digo algo, estoy como que cuando comento algo es porque estoy trabajando con la municipalidad. ¿Cómo es ese hoy el periodismo? ¿Cómo llevas eso? Hay una tensión, ¿no? Permanente. Sí, ¿no? Entre lo vinculado a nuestro oficio, digamos. Pero bueno, yo creo, a mí a veces me pasa, digo, y me parece como una buena medida para saber si uno está haciendo algo indebido o no, es si yo entro, por ejemplo, a los comentarios de una nota, en este caso, por supuesto, del diario, leo los comentarios y digamos, hablando mal y pronto, si me insulta el de un lado y me insulta el del otro. Listo, está buenísimo, claro. Digo, es la medida, digamos. Es verdad. Que uno te acuse de hacer tal cosa y el otro, claro, te acuse de hacer otro. Antes tenía como más participación en redes y escribía, analizaba algunas ciertas cosas y algunos me puteaban porque decía que era criminalista y otros me puteaban porque decía que era gorila. Entonces, claro. Digo, lindo, voy bien. Sí, porque, a ver, indudablemente que uno tiene una posición tomada respecto a un montón de cosas. Claro, claro. Pero bueno. Pero la realidad es la realidad a veces. Y hay cosas que son, a ver, cosas que nos atraviesan a todos y que están a los ojos. Y que aparte la plata del Estado, el Estado tiene que contar qué es lo que hace también. Entonces tiene que poner un poco en cada medio para que la gente se entere de lo que va haciendo, porque aparte es parte del sistema. Sí, bueno, yo creo que la labor de los medios, como hoy también, a ver, se pauta también en compañías grandes como puede ser Meta, como puede ser, digo, Instagram, Facebook, digo, eso existe, digamos, lo cual no significa que está un servicio que uno brinda que tiene que ver con un servicio comunicacional. Y después viene lo otro, que es el día a día, que tiene que ver con lo que sucede en la ciudad, digamos. Claro. Los accidentes, los hechos políticos que puedan ocurrir, porque en una ciudad como la nuestra, bueno, esto hablamos recién, puedes tener la visita de un presidente, la visita de un gobernador, y son todas cosas que uno tiene que cubrir, claro, y que tiene que estar ahí, digamos. Claro, independientemente si yo me gusta o no me gusta el dos que viene, aparte, digamos, ¿no? Son dos mamas. ¿Cómo les llevan ustedes, por ejemplo, el... Recuerdo el candidato Llosa, que tiene una obsesión con todos, tiene una obsesión con, ha hecho videos virales con Sofía Pérez y conmigo, sacando de contexto lo que decíamos y poniéndolo en otro contexto, es hermoso, que tuvo oportunidad de decir, no a él porque nunca vino, pero, y se lo invitó y nunca vino, pero digo que también hablaba de ustedes, habla de, y que los nombra y los señala con el dedo en las conferencias de prensa. ¿Cómo se vive eso? ¿Qué haces con eso? Y son momentos, yo creo, Marce. Yo creo que son momentos. Hay veces que bueno, son formas de construir también política, se puede elegir un camino, se puede elegir el otro, digamos. En el caso nuestro, en estos 31 años, han sido muchos y hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Y a veces alguno puede estar enojado con nosotros y otras veces puede estar de buenas. Yo creo que el que se enoja pierde. Bueno, sí, puede ser. A ¿Te ver, ¿te perdés la oportunidad de un medio, de hablar en un medio? Hay políticos que han hecho carreras peleándose, Marce. Sin lugar a dudas. Y también de alguna forma uno entiende, bueno, en algún punto les habrá funcionado. Yo en eso tengo que aplaudir a Felpeto.
Felpeto, un hombre inteligente. Debería aprender de un poco más de esa parte de Felpeto, no de la otra, de esta parte de Felpeto, de que un tipo de que siempre estuvo bien, por más que si le gusta o no le gusta, pero es un tipo muy respetuoso de la prensa. Siempre. Bueno, yo creo que hay dirigentes que hemos tenido en la historia de Carlos Paz que han sido realmente muy interesantes. Si nos vamos muy al pasado, bueno, podemos hablar de un Carena. A mí en la familia, en lo particular, me toca uno que es un bisabuelo mío, que es Venancio Torres, que era un dirigente histórico también muy cercano a Carena. Si vamos más a estos momentos, bueno, hemos tenido el Pipo Conde, Carlos Felpeto, sí. El mismo Esteban Avilés. Son tipos que tienen una forma. Yo lo que digo, independientemente si yo comparto o no comparto, claro, lo que hacen, son dos cosas diferentes. O lo que dejan de hacer. Tal cual. Pero políticamente son personas que son animales políticos. Son personas que viven a través de la política. Y yo eso lo admiro mucho porque nosotros, desde el diario, somos personas que vivimos desde, por y a través del periodismo, digamos. Claro. O sea, ese es nuestro prisma, digamos. Entonces, yo la gente que tiene una cuestión vocacional tan grande, la sostiene en el tiempo. Y vos decís, che, ¿cómo hace este tipo? Si anoche eran la 1:00 a.m. y estaba terminando un evento, sí, como una fiesta, y hoy son las 7:30, las 8:00, y el tipo está, sí, parado, no sé, en un, sí, barrio inaugurando un cordón cuneta. Sí, sí, sí. Bueno, sí, esos, sí, tipos, todos, son admirables, independientemente que uno puede decir... Avilés y Felpeto tienen algo en común. Yo sé que esto no les va a gustar lo que voy a decir. Pero tiene algo en común. Lo advertís, digamos. Que lo... Claro. No, pero es bueno lo que voy a decir, es bueno. Atención que es bueno. Tiene algo en común. Conocen muy bien la ciudad y conoce la, sí, gente, totalmente, conoce lo que sucede en cada barrio, no están encerrados. Entonces yo los he visto trabajar y decir, ahora qué haces, che, y vos, tu caso, ¿cómo quedó tal cosa? Che, ¿te solucionaron este tema? Che, totalmente, yo lo viví con ambos, viví eso mismo. Exactamente. Con Conde yo era un poco más chico, pero con ellos dos me pasó exactamente. Con Felpeto, yo lo pero he visto. Uno dice, este tipo, hablándome de impronto, que tiene... ¿Cómo hace para guardar prevista, toda esa información? Capaz, una reunión con el gobernador, sí, después tiene que ir, sí, a tal lado, después, sí, tiene que inaugurar tal cosa, después tiene una agenda de trabajo que le cae en el escritorio, sí, una cantidad enorme de papeles que tiene que leer, firmar, que una visita protocolar, lo que sea. Y el tipo está diciendo, hola Rosita, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo está tu hijo? Exacto. ¿Pudo solucionar el tema de no sé qué? Y vos decís, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para recordar eso? Es una locura. O... sí, ayer lo vi a fulanito tal día del cumpleaños, ¿no? Carlos era, en eso era, sí, terrible, digamos, sí, porque entraba a un barrio y le hablaba directamente, era como, sí, que decía, bueno, y Esteban tiene mucho eso también. Mira, yo una vez me tocó hacer un evento con la política, sí, esta, sí, de la gestión comunitaria, donde él se vinculó con los barrios de una forma... En Colinas una vez estuvo inaugurando no sé qué cosa en una plaza, se quedó hasta el último, fue el último en irse, ahora habían levantado el escenario, todos los... El último, porque había una cola y decidió atender uno por uno. Y eso lo valoro, Delinda. Por eso digo que no es fácil ser intendente, porque es el que tenés que tener cara a cara todo el tiempo. Hay incluso presidentes que cuando llegan a esa instancia, digamos, sí, del gobierno superior, todavía tienen esa metodología, claro, de la... Y Néstor era uno de esos. Política de cercanía, podríamos, sí, decir. Bueno, a ver, Chávez, sí, que puede tener detractores, sí, y gente, sí, sí, que sí, lo, sí, quiera. Pero también es, pero, eso. Pero Chávez conducía un programa, por ejemplo, que salía, me acuerdo, los domingos, sí, que era como un ómnibus, sí, era como sábados circulares, ¿no? Arrancaba, la, claro, arrancaba y hablaba de todo. A las 9:00 a.m. y terminaba a las, sí, 11:00 p.m. Sí, sí, sí. Y lo, sí, hacía siempre desde un lugar distinto. Sí. Y en ese lugar donde iba, la gente directamente le hablaba al presidente. Qué locura. O sea, tenía la posibilidad de salir la gente pidiéndole algo. Y el tipo, es al programa siguiente, le respondía. Ministro fulano de tal, ¿qué pasó con doña Susana que dijo que la escuela de tal... ¿Usted lo resolvió ya? Y a veces los agarraba medio en frío. Entonces, el babo es... Y estamos trabajando en eso. No, pero no quiero que estén trabajando. Quiero que lo resuelva. Claro. Termina el programa y usted tiene que tener resuelto qué eso. Locura eso. Una qué cosa locura eso. Qué locura. ¿Sufriste amenaza alguna vez o el diario alguna amenaza de muerte, por ejemplo? Bueno, sí, siempre, ¿sí?, viste ahí algún mensaje. ¿No te pasó nunca que te llegue un mensaje por redes sociales, un anónimo? Todavía no. Así. Bueno, gracias a Dios. Puede pasar que uno identifique, claro, identifica muy fácilmente que es un troll, digamos, claro, una cuenta falsa y bueno, algún... Siempre con algún insulto, algún agravio y algunos, claro, con una amenaza, ¿no? Sí, 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 sí. Pero físicamente, no, hemos, por ahí en estos 31 años sí puede haber alguien que se haya enojado, que, claro, que haya tenido una reacción violenta,
Pero bueno, nada fuera de lo común, digamos. Claro, ¿no? O sea, claro. Porque ha pasado en ciertas circunstancias de las amenazas. ¿Y cómo hace? Porque a mí me llega, por ejemplo, mucha información que te tiran por redes, ¿no es cierto? Obviamente que hay algunas que son inchequeables. Sí. Pero ¿cómo se trabaja para evitar que te operen? Bueno, yo creo que un poco la función nuestra... Uh-huh. Ahí está Pablo también. Ahí Pablo Giachero, sí. ¿Pablo, lo amenazaron de muerte alguna vez? ¿Cómo andás? ¿Lo amenazaron de muerte alguna vez? ¿No? No. No, bueno, mejor ninguno. Nosotros. No, enojos es común. ¿Enojos, ahora? Sí. ¿Lo han puteado mucho? De todos lados. Claro. Entonces está bien. Entonces a todos bien. Nos ha pasado. Claro. A todos nos ha pasado. ¿Usted tiene problema con Yosa también? ¿Tiene problema con Yosa también? ¿Lo señaló con el dedo usted también? ¿No? No, pues nosotros sí. Y al diario también. Pues estaba Maga ese día que... Bueno, puede pasar. Ya se le va a pasar. Ya lo voy a invitar que venga algún día. Es parte de... Yo me lo encuentro en todos lados y nos saludamos re bien, me encanta, pero después me hace un montón de capturas de pantalla y de cosas que decimos. Bueno. Es tu querido paro. Es propio del oficio, sí, también. Sí, 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 sí. Y es propio de la política también. Tal cual, uno ya sabe. ¿Quién era que ya decía, que se trata? En política los agravios no duran más de 5 meses, que 6 meses. No, olvídate. Y aparte no solo eso, sino que hay gente que se enoja y después ya pasa. Sí. ¿Mm? Pero bueno, eso es también es algo interesante, esto que hablamos de los tipos de construcciones políticas. Y bueno, y esa tensión que hay históricamente con el periodismo, ¿no? Pero bueno, después, así como hay momentos estos que pueden ser un poco feos, que uno puede estar tensionado de alguna forma o ahí en esa situación, después también hay momentos súper lindos, tal cual, y súper gratificantes, claro, ¿no? Gente que te para en la calle y te dice, la nota que ustedes me hicieron, vino un montón de gente a ayudarme, logré tal cosa. Y la misma gente que por ahí que escribe pavadas, que todos los días te lee. Gracias. Bueno, sí, por supuesto. Sigan escribiendo, supuesto. Gracias. Y sí, por supuesto. Claro, por más que se enojen, que griten, que pongan, que saquen, por lo menos seguís leyendo, que eso nuestro objetivo es que la gente lo sobre todo cuando eso es así, digamos, cuando te lee el que te quiere y el que no te quiere, y bueno, significa que existís, digamos, sos... Que no es poco. Claro, que no es poco. Que es poco, que no es poco. Bueno, Santi, quiero agradecerte por tu tiempo, me encanta charlar con vos, me encanta charlar de este tipo de cosas, y bueno, y quiero felicitarte por los nuevos desafíos, la nueva comunicación, que no es fácil... Que va todo el tiempo mutando, ¿no es cierto? Pero que es el desafío de seguir con el nombre, el diario de Carlos Paz, que todo el mundo lo toma, porque todo el mundo a nivel nacional, cuando tienen que hablar algo de Carlos Paz, van y buscan información allí. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Marce. Y que sigan muchos años más. También, bueno, ha salido un montón de veces en las páginas del diario. Los otros días estaba viendo, hay una aplicación que te dice tu cara en cuántas páginas web salen, y la mayoría eran del diario, porque eran fotos del diario, claro, en algunos actos. Porque tenés los actos oficiales, claro, más tu vida particular, digamos, tu labor. Bueno, te agradezco mucho. Por favor, el día viernes vamos a estar haciendo ahí un pequeño acto de reconocimiento a alguno de las personalidades destacadas de la ciudad de Villa Carlos Paz, que es una, por supuesto, que una cuestión arbitraria. Algunos se enojará y dirán, che, no, ¿por qué no estoy yo? La bueno, próxima. Claro, exactamente. La idea no es... No hay que enojarse en claro, esas cosas. La idea un poco es ir reconociendo, en este caso, han sido seleccionadas 4 personas. Tal cual, de a poco. Las cuales tienen méritos, Domenella, que vive en México, el Indio Montesino, tal cual, que tiene una trayectoria también muy importante. Todos hemos pasado por el Indio. Claro, en materia de periodismo. Rocío Pardo, que ha hecho, uno puede tener otra vez. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Tal cual. Ahora. No, es maravillosa. Que se propuso levantar el nivel en materia de espectáculo y lo hizo. Hizo una cosa que es disruptiva completamente. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, la idea es un poco reconocer a esas personales. Y por supuesto también a los propios. Tal cual. Estos que te contaba que tienen tantos años de historia. Bueno, así que eso es un momento, va a ser un momento muy, muy lindo. Gracias, Santi, por venir. Bueno, Marce, un placer. Gracias, ahí está. Santiago Solans, del diario de Carlos Paz, 31 años cumpliendo. Y queríamos charlar con él un rato por acá. El diario 31, Santi 25. ¿Eh?
Sí. Un poquito menos. Poquito. 22. Ya está Sofía Pérez con nosotros, que nos va a hablar un poco de las callecitas de Carlos Paz. Sofi, ¿cómo estás? Seguí charlando. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo te va? Buen lunes. ¿Cómo pasaste ese fin de semana? Bien, Sofi, bien. Un año más. Me faltan un par para llegar a los 40. ¿Viste? Cada uno se autopercibe como quiere. Está bien, lo ves lejos. Lo pero bueno, lejos, va a llegar en algún momento, ya voy a Marcelo. Algún tenés día que aceptarlo. 40. Claro, Sofía, es así, es así. Claro. Sofía, hoy un día en el eclipse. No, cuando cumplas 40. Claro. Sofía, hoy es un día de eclipse, no te cases ni te embarques. Ah, también. Bueno, no sé cómo están durmiendo, porque encima es eclipse en Aries. Yo estuve durmiendo muy mal. Sí, yo también. Mal. Mal, acá, pesadillas acá, eternas. También, Santi, estamos durmiendo todos mal, Sofía. ¿Vieron? Sí. No, muy mal estuve. Lo único que duerme bien es Beto Pereira, que me dice que duerme como tronco. Bueno, pero nosotros, pero yo no sé. Él siempre es la excepción de todo. Va contra la corriente. Sí, exacto. Es la excepción de todo. Sí. Tenés razón. A la regla. La regla en sí, general. Sí, la excepción de la regla. Pero bueno, vamos a ver si te parece cómo le está afectando a la gente. Ya nosotros notamos que. Claro, a nosotros nos afecta, estamos ahí que dormimos mal, entrecortado. Yo pienso que por ahí es porque somos arianos, no sé, que también le afectan los otros signos. Sí, me parece que a nosotros, ¿no?, los arianos también nos afecta un poco más. Exacto, pero dicen que también es positivo, ¿no? Estuve viendo distintas notas, pero bueno, vamos a ver qué dice la gente, si saben, ¿no? También es ahora, hacia otro rato, punto. 12:42, si saben, Sofía, que hay eclipse. ¿En una hora, entonces? ¿Menos de una hora? En una horita. Ahí está, mira. ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos hablando del eclipse. ¿Sabías que se viene una hora? ¿Te está afectando? No tengo ni idea, la verdad, no estuve al tanto. Escuché algo del Mercurio retrógrado, pero más que eso no. Claro. No escuché. Y el eclipse en Aries. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Sentís que por ahí? Bien. Bien, bien. Dicen que también afecta cómo dormís, que por el eclipse. Durmiendo súper bien. ¿Y qué signo sos? Leo. Ok, bueno, muchas gracias. Leonina, ahí está, leyó algo de Mercurio retrógrado ella. La, encima, Sofía. Y Leonina está durmiendo bien. El cometa del diablo, todos juntos. Se viene el final del mundo. Pregúntenle a la gente si está preparada para el final del mundo que arranca en una hora. No, viste directamente, te digo, A ver, mira, vení este grupo de chicas que están chusmeando. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué andan haciendo? ¿Todo bien? Todo bien, mi amor. Estamos hablando del eclipse. ¿Saben algo? ¿Que se viene un eclipse en una hora? ¿Cuándo? ¿En una hora? Una hora, así es. Algo vi en Facebook. Ahí está. Pero bueno, no leí. Una hora y no sé, estamos hablando si les. ¿Puedes decir que se me hace? No, acá no se ve. Es más que nada América del Norte, si mal no me equivoco, ¿no? Estoy en vivo, por eso lo hablo el conductor. Claro. Algunos viajes a Miami, claro. Que se podía ver bien. En una hora, Y no sé cómo se sienten, de qué signo son, porque es en Aries. Ay, yo soy de Capricornio. Ok, claro. ¿Cómo estás durmiendo? No muy bien, porque no estoy en mi camita. Ah, bueno, puedo decir que por ahí puede ser por eso, porque no estás en tu cama. ¿Y ustedes cómo están durmiendo? ¿Sienten algo raro? Soy de Piscis. Duermo re mal, de Piscis. Piscis está durmiendo re mal. ¿Y usted, señora? Yo soy de Sagitario, estoy durmiendo re bien. Re bien, perfecto. No como él, mi compañero también está durmiendo re bien, no se sienta mal. No, mi compañero también está. Bueno, gracias, chicas, vamos a ver qué pasa. Claro. Si notamos algún cambio. Está buena esa. En una hora. 12:42. Estamos de paso acá. Estamos de paso. Venimos Están paseando. De la Falda y somos de Justiniano Pose, del río. Sí, bueno, seguir disfrutando, chicas, entonces. Que anden bien. Claro, si te agarra el fin del mundo, que te agarre paseando. Ahora mismo charlamos. Claro, disfrutando, comprando un poco, ¿viste? Estaban mirando gorras las chicas. Claro. ¿No? Que te agarre así, viviendo la vida, literal. Viviendo la vida, ¿no? Claro. Esa es la manera. Teniendo sexo. Pero medio raro hasta ahora. Yo me esperaba este tipo de respuestas.
A ver, ¿cómo les va? Mirando precios. ¿Cómo les va? Estamos hablando del eclipse que se viene en un ratito. ¿Saben algo? Anoche escuché algo, pero... Al pasar, pero más al norte de la Argentina. Sí, acá no se va a apreciar, al norte de América también. Al norte de América, sí, algo escuché, pero y dicen que es un eclipse en Aries, que estamos en Aries ahora. Si ¿Sí han notado ustedes algo? ¿Están durmiendo bien? No sé de qué signo son. Yo soy de Aries. Ay, mira, yo también. Bueno, ¿y cómo estás durmiendo? No noté nada raro. No me digas, no, porque yo estoy durmiendo re mal. Sí. También. Y mi compañero, el conductor del programa, también está durmiendo mal. Ahí está. ¿Por qué? ¿De qué signo es? También de Aries, somos todos arianos. Yo soy de Cáncer. Mi compañero, ¿estás durmiendo? Ningún problema tengo. Igual que el Beto, de Cáncer. No, ningún problema. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, ¿no? Atenta vos, porque podés tomarlo para algo positivo el eclipse. Claro, los arianos lo podemos tomar como un nuevo comienzo. Bueno, puede ser. Claro, nuevas etapas. Somos de acá, de Carlos Paz, de toda la región. Nosotros recién llegamos porque venimos de La Falda. Están todos con el mismo grupo. Llegamos para acá. Bueno, ahí estamos. Gracias por sus comentarios. Que anden bien. Ahí está, la Ariana y el hombre de Cáncer, que está igual que Beto, que no siente nada. Sí. Que no siente nada. Pero ella tampoco. Ella tampoco, sí, duermen de lo lindo. Yo tendría cuidado con un ariano al lado, ¿me entendés? En este momento, porque puede pasar una desgracia. Somos. Y nosotros estamos mirando en Miami como están esperando el eclipse. ¿Qué? En este momento, Sofía. Todo el mundo mirando Miami. ¿Viste? Impresionante. Exacto. Samu porque me pone había viajes. La imagen de unas cámaras de Miami. Ah, muy bueno, Samu. ¿Cómo está Samu? Un éxito el Samu. ¿Cómo está durmiendo? Sí, no, impresionante, Sofía. No, ¿cómo está durmiendo está el Samu? Se viene el final del mundo, Sofía. No, Marcelo. ¿Te acordás cuándo iba a ser? ¿En el 2012 iba a ser? No me acuerdo. Primero en el 2000, después en el 2012. Bueno. Y ahora 2024. Ahí está, ese es el que yo tengo. ¡No! ¿En serio? Sí, esta mañana presentamos un montón de gente que habla de TikTok que se viene, porque encima está el cometa del diablo, ¿no escuchaste eso? Que se va a ver aparte el cometa del diablo. No, eso no tengo idea, Todos juntos, Sofía, se no, va no a ver el cometa idea, del diablo, Marcelo, el eclipse, se vienen los tres días de noche, el final del mundo. Ay, Dios mío, por favor, no. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? ¿Paseando por Carlos Paz? Sí. ¿Disfrutando? Sí, la verdad que sí. Muy bien, estamos hablando del eclipse, que se va a ver muy bien desde Miami, pero que nos puede afectar a todos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sabían? ¿Están al tanto? La verdad que... Sí, yo sabía algo, escuché. ¿Al pasar o...? Al pasar, así, okay. Haciendo zapping. Bien. Dice que por ahí nos puede afectar como estamos durmiendo ya. No sé ustedes, ¿de qué signos son? Leo. Ok. Libra. Piscis. Ay, todas distintas, me encanta. Sí. ¿Y cómo han sentido algo diferente? ¿Todo normal? Todo normal. No, la verdad es que... Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pregunto el signo porque, bueno, es... Claro, con expectativa. Bueno, seguro, porque es un eclipse en Aries. Entonces, dice que... Bueno, claro. Fuerte, viste, como claro, es Aries. Claro. Mi hija es de Aries. Ahí está, mira. Bueno, después le preguntas a tu hija a ver dale, si... Dale. Nos vemos. Gracias. Que gracias, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, estamos hablando del eclipse, ¿sabes algo? No, nada, la verdad no. ¿Cómo que no? No sé nada. Estamos haciendo todo nota del eclipse ahora. ¿Qué estás repartiendo también alfajores? Te voy a decir que pasen a la vuelta, pasá, así te doy media de esto y media de bocadito. No, bueno, obvio, pasamos a la vuelta. Ah, mira, pasan para el canal. Sí. Bueno, vemos si llega. Vemos si llega, después me paso. Gracias. Gracias. Qué rico. Ahí está, siempre con los alfajores Carlos Paz. Que siempre nos acompañan en los móviles. Son divinas. Que nos ven y se nos acerca. Sí, esa gente es divina. Es divina esa gente. Bien, si se acaba el mundo, bien, que sea comiendo conitos de chocolate con dulce de leche. Exacto, un alfajor. Exacto, Marcelo. Sí. Hay que vivirla. Pero te digo, denominador común de lo que estamos hablando con nadie la sabe. Gente. No sabían mucho. Claro. O al pasar. O al pasar. Como. Claro. ¿Viste?
Sí. Más que nada, al pasar. Es verdad. Bueno, si se acaba el mundo... Sí. Que los vas a agarrar ahí, en Carlos Paz. Y bueno, sí, es lindo para el final del mundo, en Carlos Paz. Paseando, disfrutando, paseando, ¿no? claro. Sí. Mirando vidriera. Sofi, mucha gente... ¿Cuánto va a durar el eclipse, Marcelo? ¿Cómo? Viste bastante. Vas a estar el contingente que viene. ¿Qué me preguntaba, Sofi? Sí. ¿Que cuánto va a durar el eclipse? Media hora aproximadamente, pero la oscuridad cuatro minutos. Porque entre que arranca, viste, que se va corriendo, corriendo. Cuatro minutos de oscuridad pasa y sigue. Va a permanecer oscuro, claro. ¿Te acordás el último que nos agarró acá en el canal? ¿No? ¿No? ¿Te acordás de eso? Yo me acuerdo, el último lo fui a cubrir. Lo fui a cubrir como en la costanera la gente lo veía y estaban los lentes. Y Santiago Belén se fue a no sé a dónde, costanera. A un lugar re lejos de acá. Creo que sí, ¿no era por Copina o por ahí? Bueno, no sé. No, en otra provincia, me parece que se fue a San Luis, una cosa así. Puede ser, ¿eh? Pero no sé si es el mismo que yo estoy hablando. El mío, el que yo recuerdo, fue al mediodía también. Claro, a la 1:20 fue y estábamos acá en el canal. Fue en la costanera. Claro, nosotros estábamos acá en el canal. Claro, ¿no ve? Y fue total, me acuerdo que los pájaros no entendían nada. Empezaron todos a guardarse los pájaros porque se veían en la noche y después volvió a salir el sol y dice, ¿qué pasó acá? Qué lindo. Algo me estoy acordando porque vos me lo estás diciendo, claro. Pero no me acordaba si no me decías. Se llama Inception, eso es lo que estoy haciendo. ¿Y ese cuándo fue? Le estoy metiendo en la cabeza un recuerdo que usted no tiene. Metiendo el recuerdo. Exacto, me lo estás y yo me la creo. Claro. Es verdad. ¿Y eso en qué año fue? 2020. Mira. ¿Vos acordás, Beto, qué estabas haciendo? Ay, ¿qué estabas haciendo en el anterior eclipse? No, Beto no se acuerda de lo que hizo ayer. No. Beto duerme nomás. No estaría ayuda. Duerme bien. Sí, el gordito no se acuerda. Beto duerme nada más, tal cual. Qué complicado. No. Bueno, Sofi, la verdad que lindo, lindo, linda la ciudad. Se ve lindo. Se viene el frío, Sofía, ojo, ¿eh? Se viene el frío, Marcelo Arias. Tal cual. Semana fría, miércoles lluvia y ahí viene el frío. Y ahí viene el hecatombe. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a salir a comprar ropa para el frío el miércoles. ¿Quiere? Bueno, para que la gente invicta, acá ya hay camperas, te digo. Así que invicta a ver qué tienen de pullover. Recién que estuve en Invicta ya están los suéteres puestos también. Exacto, acá están las camperas. Claro. Ya hay camperas. Sí, vamos a salir a la calle. Mira, ya están los suétercitos. Vamos a ir a la calle a ver a comprar porque y de paso chumemos los precios. Claro, a ver cómo se ven los precios. ¿Querés, Sofi? De una, dale. De una. Lluvia el miércoles. Lluvia, botitas. No sé la máxima, no me acuerdo. Botitas de lluvia. ¿Se venden botitas de lluvia en Carlos Paz? Sí, el sábado anduve con las botas de lluvia. Te vi, Sofía, arriba con paraguas. Habría que buscar. Lo vi a Luis con el paraguita. ¡Qué manera de llover el sábado! Pero no paró de llover todo el día, Marcelo Arias, ¿eh? Todo el día. Tremendo. Yo me la pasé en mi casa rascándome. ¿Todo el día? ¿Hasta la noche? Sí, todo el día. Y claro, era mi cumpleaños. Qué envidia, entonces aproveché. Me quedé en casa, vi películas. ¡Claro! Tocó con lluvia. Encima vi esto de la teoría de los tres cuerpos. No sé, que viste que habla un montón de cosas de extraterrestres. Que bien. Una cosa, viste, una conspiración terrible, sumale al eclipse. O sea, que tengo un mambo. Te quedaste ahí perdido. No, exacto, te estás quemado. Bueno, el sábado llovió todo el día y el miércoles también va a llover bastante. 17 de máxima el miércoles. ¿Cuánto? 9 de mínima, 17 de máxima el miércoles. Mañana solamente calor. ¿Y el jueves? Y el jueves, agárrate Catalina, 13 de máxima. Friazo. Tanto el jueves... hermoso, como el viernes. 13 de máxima los dos días. Claro. El sábado sube un poquito más, 16. Claro. No, fresco, saco el calzoncillo polar que tengo. Y
Sí, sí, saque todo, lo térmico. Sí, sí. Yo lo tengo arriba, Marcelo, lo tengo en el cajón. Hay que bajar todo. Y el fin de semana llueve de nuevo. Ah, bien. Más probabilidades de lluvia, 80% el sábado, 70% el domingo. Bien. Por eso no sube la temperatura. Claro. Lavar ropa hoy y mañana. Hay que meterle ya. Laven ropa hoy y mañana. Claro. Yo ya dejé una tanda lavando ahí. Bien. Sí, sí, porque va a ser complicado. Bueno, se viene el fresquete. Está bien, Sofía, porque estamos en otoño ya. Mira, y me despido con los alfajores. Ah, okay. Me despido. Una docena para el canal y no puedo que. ¿Sí? Así que para el canal va a ir una docena de alfajores. Gracias, qué rico. Muchas gracias. El otro día salimos mostrando las promociones, muy ¿viste? Bien, muy bien, sí, muy bien. ¿Eh? Así que por eso, está bien, gracias. Tiene re buenas promociones el gracias. Local. Gracias. ¿Eh? Bueno, tiene re buenas promociones y la gente se las lleva, 3 docenas. En vez de comprar una, les conviene hacer la promo de 3 docenas. Y son ricos, así que, Bueno, se los dejo esta tarde. Dale. Cuando la tarde voy al canal, espero que llegue alguno porque el gordito se come todo ahí. Acá. El otro gordito que tengo acá. Marcelo. Te lo dejo escondido en un lugar. Sí. Y yo te digo dónde es. Dale. ¿Querés? Dale, sí, porque el gordito se va a comer todo. Es complicado. Eso hizo la. Sí. Eso hizo la productora un día que nos llevaron bombones y me lo dejó escondido en un lugar para que nadie lo vea. Entonces voy a hacer eso. Sí, pues tenemos ratitas acá que se comen todo. Nosotros, total. No, nosotros nos conocemos el canal de Pea Pa, Marcelo, entonces te voy a dejar en un escondite. ¿Sabe que cumplimos 9 años el sábado que viene? Se viene, exacto, sí, sí. Se viene el cumpleaños, años. También Ariano. Ayer veía unas fotos, después se las voy a mandar, unas fotos nuestras de cuando arrancamos, Sofi, qué lindo, qué jóvenes que estaban. Ay. Sí, sí, sí. No sé. Lo hemos dado todo. A mí me gusta cómo estás ahora, vos también, ¿eh? Sí, no, pero ¿sabes qué lindas fotos? Las lindas tenemos fotos. Tenemos que estar conformes con nuestro presente. ¿Vos decís? Te están piropeando. Sí. ¿No? ¿Qué sé yo, Marcelo? Sí. Pues tenemos que estar conformes. Hay una señora que pasa tapándose la cara. ¿Y qué le pasa a una señora? Para mí que anda de trampa esa señora. ¿En serio? Sí, una señora que se tapó. Pasó para adelante. Sí, hay gente que para adelante no con un quiere nene. Salir. No quieren salir. Hay gente que no está bien. Ella se tapó la cara. Sí, parece que faltará que me haga el Mewin y ya estábamos. Claro. El chinito. Bueno, Dios mío. Pero bueno, Marcelo, es lo que hay y vamos a ver que después te dejo la cajita del fajón. Bueno, porque fue en tu móvil. Exacto. ¿Entendés? Exacto. Entonces, vos después decidís a quién le das. El gordito y otra vez está también. Que comparta para todos. Llevé la rosca de Pascua. Claro. Yo llevé la rosca. Sí. Después, Paulo decidió compartir. No la compartió. Porque fue en el horario de Paulo. No la compartió, se la llevó a la casa. No la compartió. Se la llevó a la casa. No, sí, pero sí comieron una porción. Ay, nada, era una feta de jamón, era. Una feta era. ¡Cállate! Aparte era relleno. Transparente la feta. Pero acá te voy a llevar. Bueno. Pero no. Bueno, yo te llevo la caja y vos decidís si querés hacer lo que hizo Paulo o no. Gracias, Sofi. Te mando un besote grande. Nos vemos. Bueno, nos vemos, Marce. Ahí está Sofi Pérez en las calles de Carlos Paz con el eclipse. Y la mayoría de gente que anda paseando ni se enteró del eclipse. Está bien, está perfecto. Si te agarra el final del mundo y bueno, que te agarre lejos de tu casa, sin aguantar las momias y todas esas cosas. Bueno, lindo. Bueno, gente, estamos llegando al final. A ver, ¿qué? ¿Se puede ver lo que está pasando en Miami? A ver, vamos a ver si que está. Lo van a ver en vivo y en directo con Paulito Giachero. Ah, y hay un lugar después te voy a fíjate, Samu, que en el grupo nuestro, Constanza Painter compartió un link que se puede ver en vivo el eclipse. Un link de Clarín, creo que es. Que se pueden ver en vivo el eclipse. Así que lo pueden chusmear para el programa de Paulo que viene ahora, ¿eh? Todavía no empezó, pero lo pueden ver en vivo. Así que quédense que lo van a poder ver en vivo ustedes también a través de la pantalla de CPTV con Paulito Giachero. Estamos viendo, lo que usted está viendo ahora en vivo y en directo es en Miami. La gente prepara las cámaras, todo el mundo, mira, fíjate, todo el mundo, la cantidad, porque ahí donde se va a ver a pleno, ahí se va a poner oscuro. Es un momento impresionante cuando viene la oscuridad completa. Se empieza a poner un color marroncito, todo marroncito, que se pone hermoso. Es una sensación muy linda.
rara, pero muy linda. Pero bueno, es parte de lo que somos, ¿no? Del planeta, de los planetas, del universo en sí. Así que esto en vivo y en directo. Paulo, mira, ahí está la Sofía Pérez de Miami, la de blanco. ¿La ven? Ahí está Sofía Pérez de Miami y ahí está el Beto Pereira de Miami. Ay, ¿se puede correr la cámara? ¿O la corren ellos? ¿O la corres vos, Samu? ¿Lo corren ellos? Gracias, está haciendo un paneo porque ya puedo ver a todo el mundo. Mirá, y hay más televisión. Mirá, ese, ahí está la otra Sofi Pérez. ¿Ves que están preparándose? Ahí está el Samuel Liendo. Ah, no, están mirando a través del telescopio, mirá. Están mirando a través del telescopio. Obviamente que la gente no puede mirar al directo al sol porque es malísimo. Te hace re mal a los ojos. Pero ve que ya hay gente que tiene unos anteojos especiales. Todo preparado para ver el eclipse que arranca 12:42 en pleno noticiero. La última parte del noticiero de Paulo Giachero. Van a poder ver cómo se empieza a poner. No sé a qué hora va a ser. Tarda media hora, así que capaz que no agarre la totalidad, pero bueno, van a poder ir viendo cómo se va poniendo, cómo se va oscureciendo el cielo en vivo y en directo. Ahí está. Bueno, nos vamos. Gracias, Samu. Un lujo, como siempre. Gracias, Danita. Gracias, un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos encontramos mañana.